¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Noticias de la Región en este día miércoles 4 de noviembre del año 2020. Principales titulares del día de hoy. ¡Vamos! Pilar, robo en una casa de celulares. Ocurrió en esa localidad de Del Viso, en pleno centro de ese distrito. San Miguel, comerciantes en tiempo de pandemia. La indumentaria masculina es otro sector muy golpeado por esta pandemia. Nos dirigimos a Luján, robo a una escuelita del Mirador. Delincuentes ingresaron por cuarta vez consecutiva en 7 meses. Bueno, y antes de empezar a desarrollar toda la información que tenemos preparada para el día de usted, vamos a, ahora sí a darle las vías de comunicación. 4469-7466, 4469-7467. Si quiere comunicarse con nosotros, vía email lo puede hacer a noticieroprovincial@gmail.com. En Facebook, Canal Provincial, o si no en Instagram, @canalprovincial, ok. Si usted quiere ser parte de las noticias, lo puede hacer a www.canalprovincial.com. Y si no, por YouTube también se comunicaban con nosotros a Canal Provincial. Dado todas las vías de comunicación, vamos ya, nos metemos de lleno en la primera información del día de hoy y nos dirigimos al partido de Pilar. Robo en una casa de celulares. Esto ocurría en la localidad de Del Viso. Ocurrió también en el pleno centro de ese lugar, pero por la noche. Vamos a la nota. Sí, está en el punto neurálgico que es el centro, French y Independencia, en el medio de Independencia, que siempre fue considerado centro. Y bueno, y a mí y a varios vecinos de la zona que los han atendido los muchachos, digamos. ¿Vos tenés un comercio de celulares? Claro, la casa de Del Viso Celulares. Entonces hace ya 20 años. ¿Qué se llevaron, Sergio? Y los muchachos violentaron la reja, después la puerta. Siempre de frente, ¿no? De frente, a la luz, prácticamente. Barreteado, sí, con cámaras y todo, no, o sea, no le importó. Es más, están tomadas las caras con las cámaras. Y lo que siempre creo que, es lo que pasó, que la alarma sonando acá adentro es muy fuerte, y porque estuvieron 30 segundos, agarraron lo que pudieron y se fueron. Sí, sí. Pérdida bastante importante dentro de... Y se llevaron 20 equipos. Y hoy los equipos valen fortuna, así que estamos hablando de los 400, 450 mil en el costo, ¿no? Me comentabas un poquito fuera de cámara que, bueno, acá al lado había una remisería y eso de alguna manera te salvaba a vos. Estamos un poco debilitados porque durante todos estos años, desde que estoy acá, siempre estuvo la remisera. Y la remisería y ha trabajado de noche. Claro. Y con el tema de la pandemia y un poco el miedo de ellos también, de quedar solos de noche, queda tierra de nadie. Del Viso a la noche vos venís y no hay nadie. Ya a las 7 están cerrando el negocio, cuando antes cerraban 8:30, 9. Ya a partir de ese horario es muchísimo menos la circulación de gente, de personas, ¿no? Vos sos el nombre de referente también de la Cámara de Comercio, de acá de los comercios del Viso. Y bueno, tienen una red y constantemente se están notificando de todas las... Y sí, yo durante muchos años participé y estoy, no tan allegado ahora, pero siempre estoy cuando me necesitan, estoy para lo que puedo, ahora, claro. En lo que puedo ayudar. Y siempre venimos con el tema, en un momento me encargué yo del tema de seguridad, como te comentaba, que se habían conseguido las cámaras y por ahí no hemos puesto, por ejemplo, tendría que tener una cámara en el centro y por nosotros en ese momento no... que los vecinos lo tomaran como que lo hacemos para nosotros, decidimos no poner una cámara, que hoy hubiera sido
que ahora es necesaria prácticamente acá en French Independencia, es el centro, y tomaría las tres, las dos cuadras más la del medio, la tomaría muy bien. ¿Qué respuesta has tenido, digamos, de las autoridades? Y la policía vino, se hizo presente, y después vinieron del COM, los del COM nos ofrecieron, de que yo le hice el comentario de la cámara, de por qué no estaba una cámara ahí, y me dijo que me iban a derivar a alguien, que nos podrían hacer comprar las cámaras, que teníamos que comprarlas nosotros, pero ellos las encargaban de la instalación y todo, pero todavía no tuve ninguna, esto fue la semana pasada, jueves, que iba a venir una persona a pasarnos el costo, entonces yo ya con algunos vecinos hablé, porque es necesaria también. Es un punto importante acá donde que se puede ver prácticamente todo, ¿no? Los comercios. Y claro, justo de French Independencia, mira, te toma todo hasta la ruta 26 y te toma todo lo que es Independencia para el lado hasta Jiménez. Continuamos con más información y vamos a ver una nota que realmente pasa a ser entre graciosa, entrevistosa, realmente alguien que como si fuese un niño jugando en una autopista como es la Panamericana, perseguido por personal policial. Algo que muchas veces lo vemos y decimos, no puede ser, no existe esto, pero sí, existe. A usted lo va a ver en pantalla. Se trata de un hombre sospechado de haber robado en Ricardo Rojas y El Talar, esto es en el partido de Tigre, escapó raudamente haciendo con su motocicleta maniobras peligrosas, realmente muy peligrosas. Al poco tiempo fue, luego de ser perseguido por personal policial, por varios móviles policiales, fue detenido en la autopista Panamericana. Furiosa persecución en Tigre de un motociclista, lo vemos de esta manera. Ahí, ahí. No, 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 que ahí, pasate la moto. Agarró todo el marcotaje, ahora lo pierdo de vista. Tenía un casco, una campera blanca y un cortito. Va por marcotaje todavía, no pasó el Sarmiento. Ahí agarró el Sarmiento para la villa. Justamente de cuando están por apresarlo la policía de Tigre, varios móviles policiales fueron al lugar para tratar de pararlo y ahí se ve la última parte donde este joven, este hombre, estaba sospechado de cometer una serie de robos en Tigre. Fue perseguido, como veíamos recién en imágenes, por la policía mientras hacía arriesgadas maniobras y finalmente terminó en esto, en ser detenido, ¿no?, por personal policial. Un motociclista al que la policía quiso identificar, estábamos viendo cuando arrancaba esta cámara de seguridad, ante la sospecha de que había cometido una serie de robos en el partido bonaerense de Tigre, fue detenido tras una peligrosa persecución que incluyó trayectorias por la autopista Panamericana, en el que hizo la maniobra conocida como Superman para ganar más velocidad y huir. Fuentes policiales informaban a todo esto este miércoles que todo se inició cuando el Centro de Operaciones de Tigre, el COT, pidió a los móviles que identificaran al conductor de una motocicleta roja que podía ser un motochorro, que había cometido una serie de asaltos en los barrios de Ricardo Rojas y El Talar. Los agentes dieron la voz de alto, pero volvemos a las imágenes que estábamos viendo al comienzo, que hizo una maniobra de distracción y se dio a la fuga.
Lo ingresó en contramano por el ramal Escobar de la autopista Panamericana y las cámaras de seguridad y de tránsito y los móviles policiales que perseguían registraron cómo el sospechoso hizo la denominada maniobra de Superman. Es decir, ahí lo estamos viendo en pantalla justamente, ¿eh? Estar acostado con las piernas extendidas en los asientos de la moto para lograr una posición aerodinámica que le permitiera ganar mayor velocidad. Se ve que esta vez le falló porque al poco tiempo fue detenido. Tras unos minutos, el sospechoso fue interceptado y reducido por la policía de Tigre, quienes lo trasladaron a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la justicia con la moto secuestrada en actuaciones que fueron caratuladas como averiguación de ilícitos. Cambiamos de tema, nos metemos en otro tema también importante, que es la ayuda, jugar te ayuda, para los más chicos, para los de mediana edad y más en este tiempo de pandemia. Jugando también aprendemos. Esto nos dice el señor Daniel Alemani, docente, psicopedagogo. Daniel, buenas noches y bienvenido, ¿cómo va? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, un gusto tenerlo acá presente. Igualmente, gracias por la llamada. Bueno, es así el título, ¿jugando también se aprende? Exacto, sí, Jugarte Ayuda se llama nuestra. Jugarte Ayuda, exacto. Jugarte Ayuda, y bueno, es un juego de palabras en realidad, ¿no? Porque jugar te ayuda y jugarte también ayuda. Ajá. Entonces, la elección de las palabras no es, digamos, casual, sino que justamente nos gustó mucho ese juego de palabras. A ver, Daniel, sí. Una consulta, que algo que venimos pensando hace mucho tiempo. Los chicos antes decían, faltamos una semana de vacaciones en el colegio, todo contento, no vamos a clase, en las vacaciones. Pero las vacaciones, cuando pasa cierto tiempo, después se empieza a extrañar. Los chicos, me parece que pasa eso, extrañan a la maestra, extrañan a sus compañeros. Ahora, con estos 10 meses prácticamente que estamos en pandemia, ¿cómo lo toma el chico? Porque llega un momento que me parece que extraña a los compañeros, la maestra, los recreos, las aulas, el chupetín, extraña todo. ¿Cómo lo afecta a la mente de los chicos en este caso? Y bueno, puntualmente yo soy director también en un colegio de Pilar y bueno, Pilar ahora pasó a riesgo medio, así que bueno, ya estamos pensando en el regreso con los grupos más grandes, es decir, con sexto año de primaria y sexto año de secundario. Y sí, es una demanda de parte de los chicos y de parte de los padres también. Seguro. De los chicos inicialmente porque extrañan el afecto de los compañeros. Claro. Lo que pasa que, bueno, ahora en términos de la pandemia tenemos que seguir respetando la distancia social, ya no el kiosco, por ejemplo, porque cada uno tiene que traer sus propias cosas desde su hogar, con los cuidados que merece la situación. Así que, bueno, pero más allá de eso, volviendo por ahí al tema del juego, es como que el juego siempre estuvo presente. Sí, y de hecho, nosotros propendemos, digamos, desde la organización a utilizar el juego en espacios educativos, incluso en el Zoom. Correcto. Que es lo que ha estado vertebrando casi todo, digamos, las videoconferencias, por ponerle, para no ponerle un nombre. Sí, sí, no, seguro. ¿Qué se le hace al chico? ¿Qué se le dicta? ¿Cómo se lo instruye para poder jugar de esta manera? Y habitualmente estamos haciendo actividades que se llaman visomotoras, es decir, que trabajan sobre la coordinación. Ellos ven algo en la pantalla y tienen que elegir una opción de acuerdo a algunas situaciones de la lógica, ¿no? Por ejemplo, la presencia de un objeto o que no esté, o un color o una forma. Porque, claro, todo lo que era antes la parte de estar en una mesa compartiendo con otros, se ha logrado virtualmente desde otras plataformas que permiten jugar con gente a distancia, pero no es lo mismo, digamos, ¿sí? Entonces, parte de los juegos trabajan o con estas plataformas que estoy comentando, o bien mostrando PowerPoint o mostrando, digamos, presentaciones multimedia, si se quiere, para ponerle un nombre, y a partir de ahí ir interactuando. ¿Puede llegar a dejar secuelas
esta pandemia que estamos viviendo, pero no por la enfermedad, por el COVID-19, sino por la situación, que el chico, por ejemplo, que termina séptimo grado no va a tener viajes egresados, o puede llegar a tenerlo, terminó el último año sin fiesta. Ayer una amiga mía se recibió justamente este año de abogada y le entregaron el título así como una puerta cerrada. O sea, todas esas cosas en un momento se van a extrañar, me parece a mí, y va a quedar en la mente de cada uno. Sí, justamente una de las preocupaciones nuestras todo el tiempo es cómo hacemos para acompañar desde el área psicológica, social, claro, digamos, este transitar de los chicos. Claro. ¿No? De los chicos y, como comenta recién, de los adultos también, porque los que estamos estudiando, yo aún sigo estudiando también en nivel universitario. Seguro. Y bueno, si bien las redes han afianzado todo lo que por ahí se hacía antes en el trabajo de grupo, no es lo mismo. Entonces, creo yo que sí, que va a quedar, no sé si en términos de una secuela, va a claro, quedar no, uno dice secuela porque bueno, un recuerdo de claro, haber transitado la escuela de otra manera. A lo mejor, ¿no?, un triste recuerdo, ¿no? Triste recuerdo. Y sí, yo creo que hubo cosas positivas y cosas negativas. Entre sí, las cosas negativas, yo creo que esto de no estar cerca, del afecto, de la contención. Nuestra escuela es una escuela que siempre al inicio de clases estaba adelante, claro, en la entrada y dándole un beso a cada uno, preguntándole cómo están. Claro. Y si bien eso se da en las redes también, está faltando esto del contacto, que el contacto para los latinos es muy importante. Nosotros somos. Y para los argentinos más que todo también, ¿no? Del beso, ¿no? Del cómo estás, che, todo bien, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso, ese plus es el que falta. Pero bueno, de algún modo las redes nos vienen a dar un apoyo en esto de estar, de no perder el contacto, que es lo más importante. Seguro. ¿Cómo se prepara? Porque ya las clases prácticamente ya terminaron. Se está hablando de un ciclo lectivo del 2021 para febrero. O sea, ¿cómo se están preparando para ya afrontarlo? Se está discutiendo si el grupo completo del curso, si clase todos los días. ¿Cómo lo ven ustedes? Y en breves palabras, ¿cómo lo pueden? ¿Qué consejo puede dar? Y ya las inspecciones ya estuvieron entregando las resoluciones nuevas del bienio 2021. Y sí, inicialmente se comienza con el proceso de socialización nuevamente. Correcto. Con una vez por semana y después, bueno, va a haber encuentros también de socialización una vez por mes con los más chicos. Y la intención es justamente diciembre y febrero ir utilizándolos para ir acondicionando o ayudando. Seguro. O colaborando con estos alumnos que por ahí no pudieron estar tan en contacto con el proceso de enseñanza-aprendizaje desde las redes. Daniel Alemany, muchísimas gracias por esta comunicación, gracias por estar acompañándonos del otro lado. Usted como docente, psicopedagogo, muchísimas gracias por esta información que nos ha brindado. No, por favor, para lo que pueda ayudarlos. Muchísimas gracias, lo mejor para usted. Continuamos con más información, en este caso pasamos a otro tema, hablando siempre de pandemia. ¿Qué pasó con las ventas, en este caso de indumentarias masculinas en el partido de San Miguel? Estuvimos realizando una recorrida y esto es lo que nos decían los comerciantes con respecto a esta pandemia o este COVID-19 que obligó en su momento a tener todos los negocios cerrados. Está empezando a reconstruir todo para poder llegar a fin de año en mejor estilo y en mejor calidad. Bueno, acá en Francisco Uomo, uno de los locales que tenemos, y bueno, acá siempre trabajando para tratar de zafar toda esta crisis que estamos viviendo, en todo sentido. ¿Cómo vivieron ustedes, bueno, lo que los comerciantes han llevado adelante, ¿no? Esa lucha entre, bueno, prevalecer la salud, pero también sin descuidar la economía, los ingresos. Y bueno, estuvimos cerrados un tiempo, después pudimos trabajar, empezar a abrir, y bueno, ahora ya estamos trabajando otra vez normalmente. Pero bueno, a nosotros se nos complicó con el tema de las fiestas, que al no haber casamientos ni 15, estamos acá tratando de zafarla de a poco. Yo qué sé, viendo, cambiando y reinventándonos con más ropa sport, inauguramos un local todo de ropa más juvenil para apalear toda esta crisis, pero bueno. Y ahora con respecto a los saldos, ¿es algo que ha quedado sin poder vender? ¿Ustedes se lo ofrecen como ofertas a la gente, por ejemplo? Inauguramos un local de saldería, que tenemos precios, ropa que ha quedado de otras temporadas. Y bueno, sí, la gente es como que empezó
a venir, por la verdad que la gente está pasando un momento económico malo, pero a su vez venimos y nada, estamos trabajando muy bien con ese tema. Bien, si bien hay más movimiento en la calle, la gente entra y compra, ¿se nota también en las ventas o todavía no? Se nota que empezó recién ahora a comprar un poquitito más que antes, así que bueno, esperamos que vengan todos y tratemos de pasar esto. ¿Cómo hicieron con el tema deudas? Porque conforme pasaba la cuarentena, el local cerrado, se acumulaban deudas, ¿cómo lo solucionaron? Se acumularon deudas, uno tuvo que tocar ahorros, refinanciar deudas que uno tenía de la temporada que había comprado temporada de invierno, pero bueno, nada, pudimos pasarlo y la verdad que por suerte seguimos. Bueno, ¿y el resto de tus colegas qué dicen? ¿Lo ven bien a esto? ¿Pudiste hablar con ellos? Sí, hablo con amigos que tienen locales de todo tipo y está todo complicado, pero bueno, los que vienen de muchos años lo podemos aguantar, hay gente nueva que está más complicada, pero bueno, siempre tratando de otra cosa no sabemos hacer, así que trabajar de lo que uno puede y aguantar todo. Bien, por último y cortito, ¿planes de pago, ofertas para que la gente pueda tener la posibilidad de pagar como ellos puedan? Tarjetas, tenés 3 cuotas sin interés, igual siempre descuentos en efectivo y tratando siempre de tener un precio bajo de acorde a cómo está todo el país. Muy bien, continuamos con más información. Vamos a un hecho que ocurría hoy por la tarde. Era una marcha de vecinos de San Miguel pidiendo o haciendo un reclamo por justicia. Vecinos se congregaron el día de hoy en horas del mediodía, alrededor de las 13:30 horas, en la esquina de Avenida Belgrano y Avenida Presidente Perón para reclamar por justicia por un joven muerto, que había aparecido muerto en el partido de San Miguel de una puñalada en el pecho. El hecho había ocurrido el día 26 de octubre. Un joven fue asesinado de un puntazo en el pecho en la localidad de San Miguel y como sospechoso del crimen la policía finalmente detuvo a un adolescente con quien mantuvo una pelea, informaban fuentes policiales. Personal de la Comisaría Tercera de San Miguel tomó conocimiento del hecho cuando Sergio Esteban Coronel, de 24 años de edad, ingresó al Hospital Santa María de esa localidad bonaerense con una herida de arma blanca en el tórax. Según señalaban fuentes oficiales, el joven mantuvo una pelea con un adolescente de 16 años con quien se conocía del barrio y habían tenido varias discusiones a lo largo del tiempo. La Fiscalía del Turno del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil calificó el hecho como homicidio. Hoy los vecinos y familiares de este joven asesinado se juntaban primero en Belgrano y Avenida Presidente Perón y desde allí marchaban, como estamos observando, hasta la puerta del municipio de San Miguel, en la calle Belgrano, Sarmiento, entre Belgrano y Avenida Mitre, y allí hacían el reclamo de justicia ante autoridades municipales. Fuertemente vallado el frente del municipio de San Miguel por esta marcha o este pedido de justicia por este joven Sergio Esteban Coronel, de 24 años de edad, quien perdió la vida en el hospital de Santa María, en la localidad bonaerense de San Miguel, debido a una puñalada recibida con un arma blanca en el pecho. A todo esto la policía detuvo a un joven de 16 años de edad que después de una fuerte discusión se habrían enfrentado los dos jóvenes y de esta manera había terminado con la vida de este chico por el cual hoy se está pidiendo justicia en el partido de San Miguel. Muy bien, 4664-2442, si no lo puede hacer al 4469-7466, 4469-7467. Quiere comunicarse por mail a noticieroprovincial@gmail.com, en Facebook Canal Provincial, en Instagram @CanalProvincialOK, si no lo puede hacer en YouTube Canal Provincial y si no, por ser parte de las noticias, puede comunicarse a www.canalprovincial.com
Así que en las vías de comunicación para que usted pueda estar, podamos juntos estar en contacto. Pausa y ya retornamos con más información. No se vaya. Deja que tu Toyota quede en manos de especialistas. Servicios para todos los modelos, repuestos originales y accesorios. Encontralos en Toyota San Miguel, Avenida Arturo Ilía, ex Ruta 8, 4175, San Miguel. Solicita turno para tu Toyota al 0800-999-2020. Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de Turnos 4014-8900. San Isidro, Chacabuco 222, San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939, Olivos, Entre Ríos 1351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Próximamente, nueva sede en Ingeniero Maswich. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. Teniendo en cuenta la situación particular que estamos atravesando, te recordamos que podés hacer tus consultas de manera online, a través de nuestra sucursal virtual, redes sociales o por teléfono al 0810-810-22253. Cuidémonos entre todos. Telered. Muy bien, continuamos con más información acá en Canal Provincial. Recuerde que se puede comunicar a los teléfonos que siempre ponemos en pantalla, 4469-7466, 4469-7467, la vía de comunicación con esta edición central del día de hoy y todos los días, por supuesto. A ver, se está hablando mucho de qué puede ayudar a combatir el COVID. Alguien a lo largo de este tiempo está hablando de una vitamina D. Estamos con Milagro Grantiforte, médica dermatóloga. Milagro, buenas tardes o buenas noches y bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas
Buenas tardes, gracias por la invitación. Al contrario, al contrario. Bueno, ¿qué hay de cierto de esto que la vitamina D ayudaría muchísimo a combatir o a ayudar a combatir el COVID-19? Bueno, primero es importante aclarar que la vitamina D, más que una vitamina, se comporta casi como una hormona, o sea, se puede producir en el organismo, sí. Cosa que es de ayuda. Tiene dos funciones muy importantes. Regula la absorción del calcio y del fósforo para mejorar nuestros huesos, pero también colabora en el sistema inmunológico. Con lo cual, se ha visto en estos últimos meses que teniendo cifras normales de vitamina D en sangre, tendríamos mejor defensa, en este caso, con este virus que es el coronavirus y para otras virosis, ¿no es cierto? O sea, no es que lo combate, sino que sí ayuda. Ayuda desde lo nuestro, o sea, nuestro organismo tiene mayor defensa inmunológica. Hay otros estudios que han surgido, más que nada en España, que en pacientes con COVID grave, si se le aportaban, pacientes con COVID grave y déficit de vitamina D, si se le aportaban cifras importantes de vitamina D endovenosa, tendrían mayor defensa para el COVID. Acá todavía eso no está bien certificado, lo que sí es importante que nos ayuda para todo, tener nuestros valores de vitamina D dentro de lo que se llama el rango normal. Seguro. Para todo, para nuestros huesos y para nuestra inmunidad en general. O sea que ayuda, de alguna manera siempre ayuda. Si es contra el COVID, si entra para ayudar a los huesos, siempre está ayudando, estar un poco al sol. Mucho tiempo, poco tiempo, la gente mayor más que todo, ¿no? Los valores de vitamina D cambian también dependiendo de nuestro color de piel y de la edad del paciente y si estamos en verano o estamos en invierno. Sí. Lo cierto es que tenemos la posibilidad de sintetizar la vitamina D en la piel. Exponiéndonos al sol unos 10-15 minutitos al día, nuestros precursores que están en la piel pueden generar vitamina D. También es cierto que el sol está cada vez más complicado, sí. O sea, el daño de los rayos ultravioletas es mayor, no todos nos ponemos el protector como corresponde, estamos expuestos la mayor parte del año sin protección, con lo cual, poniéndose protector solar y exponiéndose a la vida diaria, con eso ya sería suficiente. Ahí estoy viendo también unas imágenes, la vitamina D puede adquirirse mediante la dieta, hay un montón de productos que ahora vienen fortificados con vitamina D, hay leches, hay algunos cereales, hay algunas leches de almendra, los pescados más grasos como el salmón, el atún, también colaboran a que tengamos valores de vitamina D, pero a veces, estando en lo habitual al sol, con protección y teniendo una dieta amplia, igual podemos tener niveles bajos de vitamina D. Ejemplo, los mayores a 70 años, ajá, o las personas de raza oscura, o sea, de piel oscura, o las personas que viven en general en lugares de inviernos prolongados o que trabajan todo el tiempo en el interior, pueden tener aún así niveles bajos de vitamina D y entonces recurrimos a los suplementos, pero siempre indicados por un médico. Milagros, ¿se ha visto algún cambio estos últimos tiempos? O sea, estos últimos tiempos, estamos hablando desde marzo en adelante, ¿no? En estos temas, en este tiempo de pandemia. ¿Algún cambio, algo que le haga mal a la gente en la piel o no? ¿O sigue todo normal como antes de la pandemia? No, hemos tenido muchísimas consultas. Mira, las más habituales al principio de la pandemia, con estas indicaciones que dábamos del lavado constante de manos, ajá, de utilizar los productos que traíamos del supermercado, etcétera, vimos muchos eczemas de manos. O sea, había, el eczema es una irritación, lastimadura. Tipo quemadura. Colorada, paspada, como lastimada, ajada. Entonces, es muy importante tener presente que nosotros no tocamos con las manos los productos químicos, la lavandina, claro, el detergente. Siempre es ideal utilizar guantes para lo que es la desinfección, para el lavado. Cuando estamos en casa es mucho más útil el lavado de manos con agua y jabón. Un buen lavado durante unos 20 segundos, como decíamos antes, frotando bien las manos, seguro, en todos sus lugares, entre los dedos. Es mucho más efectivo que el alcohol en gel. Y lo dejamos el alcohol en gel reservado para cuando estamos afuera y no podemos lavarnos las manos con agua y jabón. Seguro, al principio. Eso cuando, por un lado, sí, en cuanto a la piel, perdón. Y el otro cuadro que estamos viendo mucho es el tema del acné de la cara, se llama mask acné o acné de las máscaras,
Y tiene que ver con el uso prolongado del barbijo, el microclima que genera, empiezan a aparecer un montón de brotes de granitos en la piel. Entonces, también ahí asesoramos de cómo cuidarse. Correcto. Te preguntaba, ¿qué se aconseja o cómo va a ser este verano? Todavía no podemos estar pensando lo que va a pasar el verano, ¿no? Pero, ¿qué se le aconseja a la gente para este próximo verano de repente estar adentro durante 10 meses? Mucha gente se ha quedado adentro porque hay gente que no ha salido. Y salir al sol con altas temperaturas, ¿qué es lo que vos en este caso le decís a la gente? ¿Qué aconsejás a la gente? Excelente pregunta. A ver, no tenemos que salir desesperados al sol, vamos a tener tiempo. Nosotros como dermatólogos siempre decimos, la piel es un órgano de impacto, o sea, está siempre expuesta todo el año. Por favor, cuídense, expónganse en los horarios que nosotros recomendamos, que es antes de las 11 de la mañana y después de las 4 de la tarde, con protector solar, siempre un factor mayor a 30. Los niños tienen su protector solar particularmente adecuado para ellos. Nosotros tenemos un montón de opciones como adultos para colocarlo. Siempre 15 minutitos antes de salir al sol, en cantidad suficiente, o sea, hay que esparcirlo como corresponde, no es un poquito y nada más. Y dura solo 2 horas, no les voy a pedir que estén poniéndose cada 2 horas protector solar, pero sí que sean conscientes que si van a estar haciendo una actividad al aire libre, van a estar expuestos, que por favor incorporen el protector solar sumado a sombrero, anteojos o la protección de manga larga en el caso que no dispongan de protector o como complemento. Muy bien, desde ya te agradecemos, Milagros, esta comunicación con nosotros de poder tener esta charla que realmente es muy informativa para todo aquel que está del otro lado viéndonos y cómo puede ayudar un poco. Tanto el sol como algunas comidas como vos decías, que tienen vitamina D y de cuidarse, de qué manera cuidarse para los próximos meses, que realmente va a ser muy fuerte el sol, ¿no? Exacto. Por favor, cuídense. Es más alto el daño que puede producir el sol acumulativo que la cantidad de vitamina D que podemos lograr exponiéndonos. Y por favor, no se automediquen. Sus médicos de cabecera le pueden pedir un simple análisis de sangre una vez al año, ver cómo están sus niveles de vitamina D e indicarles eventualmente el suplemento adecuado o de qué manera pueden ayudar a que sus niveles estén mejor. Con eso estamos mucho más protegidos y nuestra inmunidad va a ser mejor en esta lucha contra los virus que nos acecha. Milagro Lanciforte, muchísimas gracias, médica dermatóloga del partido de San Miguel y de, bueno, alrededor de acá, pero muchísimas gracias por esta información que nos ha brindado, que realmente es de suma importancia para todos aquellos que nos están acompañando en esta edición central. Muchísimas gracias. Un placer. Lo mejor para vos. Seguimos con más información, vamos a otro tema, en este caso Diputados debatió el proyecto de acompañamiento de la trayectoria escolar post pandemia. ¿Qué es lo que va a pasar de acá al 2021? Se habla de febrero, 17 de febrero, que comenzarían las clases, grupos completos, aulas con separación. ¿Qué va a pasar? Lo veíamos de esta manera. Tenemos un dictamen que se ha trabajado entre los distintos bloques, legisladoras y legisladores que conforman esta comisión. Estamos hablando de proyectos que plantean una propuesta de estrategia integral de trayectorias educativas en el marco de esta situación crítica de pandemia. La idea que ha motivado a legisladores y legisladoras ha sido fundamentalmente la fuerte voluntad y compromiso de acompañar la tarea, la labor desde las instituciones educativas, principalmente profesoras y profesores, estudiantes, chicas y chicos de nuestras escuelas de la educación obligatoria, han comprometido su seguimiento, su continuidad, al mismo tiempo la labor, lógicamente, ha ido sosteniendo, impulsado el Ministerio de Educación de la Nación y los ministerios provinciales. Muy bien, continuamos con más información y vamos a lo que pasa
con el tema COVID-19 en esta parte de la provincia de Buenos Aires, municipio por municipio de esta manera. Estado de situación actual del COVID-19 en el partido de San Miguel. Al momento se registraron 102 casos, nuevos casos de coronavirus en el distrito, quedando el siguiente estado de situación en el partido de San Miguel. 12.473 casos confirmados, 8.757 personas con alta definitiva, 946 personas se encuentran en buen estado en sus domicilios a la espera de alta definitiva. 73 personas se encuentran internados en establecimientos de salud del municipio de San Miguel. 133 personas internadas fuera del distrito, 2.183 personas con información pendiente de efector y lamentablemente 381 personas han fallecido en el partido de San Miguel debido a esta pandemia mundial que es el COVID. Hablando, pasamos a Malvinas Argentinas, estado de situación actual del COVID-19 en Malvinas Argentinas. Lamentamos informar el fallecimiento de 4 personas a causa del virus COVID-19. Extendemos nuestro pésame a familiares y amigos. Además, se informa que se registran 54 nuevos casos con resultado positivo del COVID-19, por lo cual el reporte al Sistema Integrado de Salud Argentino, SISA, es el siguiente. Nos informa que 11.817 personas con resultado positivo, de los cuales 206 personas internadas en el sistema público de salud del municipio de Malvinas Argentinas. 882 personas se encuentran aisladas en sus hogares con seguimiento ambulatorio. 33 personas internadas en instituciones privadas fuera del municipio de Malvinas Argentinas. 10 personas fueron derivadas a instituciones dependientes de su obra social y 10.685 personas recibieron, gracias a Dios, su alta médica. Vamos a José Cepaz, coronavirus COVID-19, estado de situación en José Cepaz. Casos descartados, 15.521 casos. Casos sospechosos, 356 casos. Casos totales confirmados en el municipio paceño, 10.894. Casos totales dados de alta hasta el momento, 9.489 pacientes. Casos totales fallecidos, lamentablemente, 316 personas. Este informe de CISA, como decíamos, y el mensaje, ¿no?, de quédate en casa para tratar de no estar integrando estas placas, ¿no? Continuamos con más información, pasamos a otro tema, nos dirigimos en este caso al turismo, qué es lo que va a pasar en los próximos meses con el turismo en la República Argentina. Y por otro lado, algo que hablábamos hace instantes cuando salió un psicopedagogo, hablábamos justamente del viaje de egresados. ¿Se podrán reprogramar a pedido o devolución del dinero? Porque recuerde que hay chicos de quinto año que ya vienen pagando a lo largo de todo el año y de años anteriores a las empresas de turismo para poder realizar su tan esperado y deseado viaje de egresados. ¿Qué pasa? Muchos ya han puesto gran cantidad de dinero a lo largo del año pasado y de este año también. ¿Qué va a pasar con ese dinero? ¿Qué va a pasar? ¿Se van a poder realizar los viajes egresados? Una vez que el chico termina el colegio, muchos empiezan a estudiar en la facultad, otros empiezan a trabajar. ¿Qué va a pasar? Si unos ya pagaron, ¿se lo van a devolver? Se está hablando que las empresas tendrían que devolverlo en 2 cuotas, cuotas seguidas, un mes y otro mes. Vamos al informe. Viajes de egresados se podrán reprogramar o pedir la devolución del dinero a través de la resolución 498/2020 publicada el día de ayer en el Boletín Oficial. El Gobierno Nacional determinó que las agencias de viaje autorizadas por el turismo de viaje de egresados tendrán que ofrecer a los estudiantes la reprogramación de los servicios turísticos cuya realización o prestación se haya visto impedida con motivo de la restricción ambulatoria dictada por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de la pandemia por coronavirus. Así, en el marco del Ministerio de Turismo y Deportes, que encabeza Matías Lames, se decidió que los involucrados tendrán la opción de reprogramar el viaje o bien
solicitar, como decíamos, el reintegro de lo abonado en el principio, aunque la agencia de turismo podrá retener hasta un 25% del precio abonado hasta el momento. La reprogramación de los viajes tendrá que efectuarse en un plazo de 12 meses posteriores al levantamiento de las medidas restrictivas. Es decir, que tal como se veía avizorando, los alumnos que igualmente decidan viajar, el viaje de egresados, lo harán varios meses después de haber terminado el secundario. Se deberá respetar la estacionalidad, calidad y valores convenidos en los controles que agencias y familiares han firmado con miras a este 2020, distorsionado por la pandemia del COVID-19. A su vez, los egresados 2020 y sus familiares podrán elegir alguna de las opciones informadas por la agencia dentro de un plazo de 30 días corridos de recibida la notificación, o bien solicitar reintegro del dinero abonado. No obstante, la agencia o las agencias de turismo podrán retener hasta un 25% del precio de los viajes oportunamente abonados, y la devolución de lo pagado se hará en dos cuotas mensuales y consecutivas, lo que hablábamos justamente al comienzo de esta nota. Hacer efectiva la primera de ellas al mes de notificada la solicitud de reintegro del usuario. En este sentido, la normativa advierte que las empresas de turismo que se incumplen con los dispuestos serán pasibles de las sanciones de cancelación, suspensión de la licencia o, si no, una multa. Cambiamos de tema, nos vamos al partido de Pilar, porque allí su intendente Achával presentó el presupuesto habitual, justamente presentaron el presupuesto 2021, reforzado por la educación, la salud y el desarrollo social, ahora en el HCD de partido de Pilar. Hablaba todo esto su intendente, el señor Achával, de esta manera. En el día de hoy mandamos nuestro presupuesto al Consejo Deliberante, un presupuesto que contempla una inversión de 16.700 millones de pesos que creemos que refleja realmente nuestras convicciones, nuestra mirada de la política, la mirada de la gestión de gobierno, que plantea un Estado que se hace cargo del abandono, que se hace cargo de los problemas y que busca las soluciones. La propuesta de un presupuesto humano, por eso hemos priorizado las áreas que tienen que ver con la salud. Lógicamente, esta pandemia nos ha llevado a reconocer la necesidad de un Estado que realmente invierte y garantiza el derecho a la salud y a la vida de todos los pilarenses, con una inversión muy importante en ese sentido. Hemos priorizado el área de desarrollo social, el área de la educación, el área de la cultura, porque entendemos que desde la gestión de gobierno y en un Estado cercano es importante justamente acompañar al vecino en estas áreas. También es un presupuesto que reconoce falencias que hemos planteado desde el primer día de la gestión. La ausencia de un plan de seguridad nos lleva a la necesidad de invertir y redoblar esfuerzos en ese sentido. Por eso estamos asignando un importante presupuesto para justamente garantizarle a los vecinos de Pilar que vamos a seguir trabajando para que puedan vivir más tranquilos, para que puedan usar el espacio público, para que un trabajador pueda ir tranquilo a la mañana a trabajar sin miedo. También en este presupuesto tiene una mirada muy importante orientada al desarrollo productivo. Estamos convencidos del potencial industrial y comercial que tiene nuestro distrito. Estamos planteando justamente una mirada de acompañamiento al comercio local y de promoción de la industria. Estamos convencidos que a partir de la generación de trabajo, de cuidar el trabajo local, vamos a generar una sociedad mucho más justa y para todos. Este presupuesto, lógicamente, se compone fundamentalmente de lo que tiene que ver con los tributos coparticipables de la Nación y la provincia y la recaudación propia, y creo que es por primera vez un presupuesto que realmente
toma la responsabilidad del desarrollo industrial, de hacernos cargo de generar oportunidades de desarrollo para nuestra industria, y también es un presupuesto y una tarifaria que lo que hace en definitiva es sellar un pacto importante con nuestra comunidad de que frente al COVID-19 vamos a seguir dando la pelea entre todos. Bueno, es algo que muchas veces no nos gusta informar, pero tenemos que hacerlo porque se trata de un noticiero provincial, un noticiero que compartimos con usted para poner toda la información que pasa en la República Argentina. Vamos a las placas de COVID, en este caso, en los partidos de Escobar y en el partido de Luján. A ver, situación del COVID-19 en el partido de Escobar. Nuevos casos positivos, 26 pacientes. Nuevos casos recuperados, 45 pacientes, algo que muchas veces nos alegra, ¿no? Y lamentablemente, casos fallecidos, 3 personas. Casos recuperados, 7.050 personas. Contagios positivos acumulados suman en el partido de Escobar un total de 8.740 personas que han sido contagiados con el virus del COVID-19. Pasamos en este caso al partido de Luján, ahora sí. Estado de situación actual, casos en las últimas 24 horas. Estos resultados son del día de ayer, porque del día de hoy vamos a tener en poquitas horas nomás, a las 12 de la noche ya se vuelve a tener nuevamente los casos del día de hoy. Esto es hasta ayer. Positivos, casos en el partido de Luján, decíamos, 17 casos positivos. Descartados, 27 casos. En estudio se encuentran todavía 56 personas y el día de ayer, 0 personas fallecidas. Estos positivos son 4.001 personas y casos descartados, 6.113 casos. Continuamos con otro tema, nos metemos de lleno, en este caso vía Sky, con polémica en los precios de los medicamentos. Podemos dialogar con el señor Fabián Oroño, quien le damos la bienvenida. Fabián, buenas noches y bienvenido. ¿Cómo le va? Hola, muy buenas noches a vos y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Fabián. Bueno, perdón, ¿qué es lo que está pasando con el tema de medicamentos? ¿Aumentan, se mantienen el cambio del dólar? Ahora está bajando el dólar, pero ¿bajan los medicamentos o no? Bueno, es un tema bastante complejo el tema de los medicamentos, pero básicamente comparto, hay un aumento en el precio del medicamento. Digamos, en Argentina digamos, hay muchos laboratorios multinacionales en los cuales, según lo que dicen ellos, los laboratorios, digamos, tienen sus costos aproximadamente el 60% del valor del medicamento es en dólares, digamos, ¿no? Sí. Nosotros, digamos, estamos viendo ese aumento importante, digamos, en el tema del precio del medicamento. Y bueno, pero el consumidor, de parte nuestra, el paciente, tiene una herramienta fundamental de la que no se habla, y es la ley de sustitución del medicamento. Ahora, ¿quién pone el precio? ¿El laboratorio o las farmacias? No. El formador de precios acá es el laboratorio. El laboratorio, perfecto. Hay un libro que se llama Manual Farmacéutico, también hay otra marca, en la cual todos los meses los laboratorios publican el valor del precio público. Imagínate que para la farmacia, digamos, sería imposible, digamos, facturar un medicamento con distintos precios a las distintas obras sociales. Los únicos formadores de precio en la Argentina son los laboratorios en el rubro medicamentos. El farmacéutico está para asistir y para colaborar con el paciente para que lograr una baja, digamos, en lo que es
el precio del medicamento. Y le explico por qué. Está la ley 25.649, que es la ley de sustitución del medicamento. Es una ley que se aprobó en el año 2002, sí. En la cual la farmacia, digamos, puede, frente a una receta que viene prescrita por parte del profesional médico, viene prescrita por nombre comercial, debería venir con el nombre genérico del medicamento en su concentración y la cantidad de comprimidos. Frente a esto, frente a esta receta, que lamentablemente en muchos de los casos no es así, directamente se receta por la marca comercial, esa es una herramienta frente a esta receta. El farmacéutico, frente a la pregunta del paciente, tiene la opción de recomendarle las distintas marcas y aconsejarle los distintos precios. Y le puedo asegurar que hay diferencias siderales en el precio, digamos, ¿no? De una marca a otra. La misma droga, pero de una marca a otra. Exactamente. Correcto. En este momento, los valores de los medicamentos de los laboratorios multinacionales están a valores estratosféricos, digamos, claro, ¿no? Claro. Y bueno, está un poco en el ejercicio de cada paciente, en la confianza que ese paciente le tenga a su farmacéutico, en la posibilidad de hacer este ejercicio y hacer valer ese derecho, ¿no? Fabián, que es por ley, ¿no? Una preguntita, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Las obras sociales, sabemos que muchos de ellos no están cobrando como tendría que ser, a lo mejor están diciendo que muchos abonados se pasan en este caso, a categorías inferiores por los altos costos de la obra, de la cuota mensual, entonces bajan de plan, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con las obras sociales? ¿A usted le está pagando? Y en especial, ¿qué está pasando con PAMI, con las farmacias? Bueno, en breve resumen, te digo que las obras sociales, sobre todo las prepagas, hemos notado una migración por parte de los pacientes a planes más bajos o directamente un cambio en la obra social, digamos, claro, ¿no? Hay algunas obras sociales que tienen a sus pacientes, digamos, por así decirlo, cautivos y se imposibilita esto, pero en general se está notando una migración hacia prepagas con menor valor, un costo, ¿no? Claro. Es entendible en esta situación de pandemia y me parece que en este aspecto también muchas prepagas aprovechan para cortar servicios, no prestar servicios, digamos. Es una situación bastante complicada y compleja para el paciente, ¿no? Seguro. ¿Y PAMI? Y PAMI la verdad es que está haciendo una buena gestión en cuanto al medicamento. Ajá. En este momento se está renovando el contrato, en las cuales, digamos, hay una puja ahí entre los laboratorios y el PAMI por el valor del medicamento. Claro. El valor del medicamento que paga PAMI no es el valor del precio público, digamos, ¿no? Tampoco el paciente es lo que paga. Paga en este momento entre el PVP público, o sea, el precio público y el precio de PAMI hay un 35% de diferencia. A eso se le suma la diferencia, el descuento que le hace PAMI en cada uno de los distintos planes que tiene, ¿no? Seguro. Pero en general podemos decir que el PAMI hay una prestación normal y, bueno, con sus idas y venidas, porque realmente es un convenio complejo, sí. Es el convenio más grande de la Argentina, casi el 50% del mercado farmacéutico, de la venta de unidades en el mercado farmacéutico pasa por PAMI. Claro, claro. Y bueno, ahora lo que se está haciendo y que ya desde la gestión anterior ya había una idea, es la de hacer compras conjuntas entre PAMI y el resto de las obras sociales provinciales. Para mejorar los precios. Para bajar los precios, claro, me parece claro. una excelente medida. Eso es sobre todo en el tema de oncológicos, que ahí las obras sociales pagaban precios siderales. Seguro, Bueno, me parece una muy buena medida
que la inició el anterior gobierno y este gobierno la sigue. Perfecto. Defensa de lo que es el valor y en defensa de lo que es la obra social más importante, seguro, de la gente. Seguro. Fabián, le agradecemos su visita acá a esta edición central. Gracias por la información que nos ha brindado, porque es algo que le sirve a todo el mundo que está del otro lado viéndonos y compartir información de esta manera con usted, así que nos viene bien a todos. Muchísimas gracias por estar presente acá en la edición central de Noticias de Telered. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos y a toda tu audiencia. Al contrario, gracias. Muy amable. Tengo la posibilidad de estar al aire. Gracias. Muy amable, gracias. Llegó el momento de compartir una nueva pausa en la información. 4469-7467-4469-7466, las vías de comunicación con esta edición central. Pausa y ya retornamos, no se vaya. Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de Turnos, 4014-8900. San Isidro, Chacabuco 222, San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939, Olivos, Entre Ríos 1351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Próximamente, nueva sede en Ingeniero Maswich. Teniendo en cuenta la situación particular que estamos atravesando, te recordamos que podés hacer tus consultas de manera online a través de nuestra sucursal virtual, redes sociales o por teléfono al 0810-810-22253. Cuidémonos entre todos. Telered. Del viejo, ¿cómo que no vamos a hacer nada? Son 70 pirulos. Dale, Lau, imposible que nos contagiemos. Dale, pegámonos hoy, por favor, mi amor. Cortémosla con la cuarentena. Ya está la cuarentena. La idea sería reunirnos en la empresa, nos juntamos, respetando la distancia. Uso el permiso como que voy a buscar a mi mamá y voy para allá, olvídate, no pasa nada. Yo agarro por una calle que no hay un solo control, quédate tranquilo.
Muy bien, continuamos con más información en Noticias de la Región por el canal provincial. Vamos al partido de Luján, porque allí lamentablemente robaron una escuelita en el mirador de ese distrito. Delincuentes habrían ingresado a una escuela, a un establecimiento educativo que con respecto a la pandemia se encuentra cerrado, por supuesto, y aprovecharon para allí desatar desmanes y romper cosas y poder robar lo poco que tenía ese establecimiento educativo. Dialogamos con Sebastián Rivero, presidente de la cooperadora de la escuelita El Mirador. Cuenta ayer en la mañana, nosotros estimamos que fue la noche anterior, porque vinieron, rompieron los vidrios de la luminaria, con una onda rompieron las luces, entonces esto estaba oscuro y como al lado se alquilan canchas de fútbol y hay movimiento de vehículos por esta parte, que ahora vamos a dar, lamentablemente vamos a tener que cerrar acá, que ellos hagan una entrada por el otro lado para que no haya movimiento, y en ese movimiento han aprovechado y con una camioneta estimamos que un freezer grande de 1.5 metros por 90 entre dos personas se tiene que haber llevado y cargado en algún vehículo. Caminando no se lo pueden llevar. Así que, nada, tristes por todo lo que venimos sucediendo, que viene de hace rato, con robos de las luminarias, de los cables de luz. Y bueno, hay que seguir dándole para adelante, ahora a ver cómo conseguimos para reponer las luces para que quede iluminada de vuelta al predio, que como son halógenas son muy caras, así que bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos en estos días. Esta vez rompieron las puertas, las luces para que quede el predio oscuro y puedan violentar la puerta, rompieron la puerta, la reja y ya después adentro trabajaron cómodos en agarrar el freezer y llevárselo, y había una máquina de cortar pasto vieja que estaba rota, que usábamos para repuesto, que se la llevaron también. O sea, fueron directamente esas cosas, sabían lo que venían. Debe ser gente que ya ha entrado anteriormente al club a robar. ¿Cuarto robo en 7 meses en esta pandemia? Cuarto robo en 7 meses. Uno, gracias a Dios, lo frustró la policía porque los vecinos avisaron. Fue de día, fue a las 6 de la tarde y la policía los corrió, cruzaron el río y se escaparon, pero sí, lamentablemente 4 veces y mucho, mucho daño. Te roban los cables de luz y nosotros reponer la luminaria hoy en día de una cancha sale muy caro. La verdad que todavía no sabemos cómo vamos a hacer para reponer todo lo perdido, porque nosotros no lucramos con esto. Nuestro ingreso son los domingos, la entrada de la cancha de Asifo y lo que deja la cantina y los padres que aportan la cuota, que es voluntaria, que los que pueden la aportan. Eran 200 pesos los que estábamos cobrando y el resto viene a disfrutar, que los chicos, esto en sí es para los chicos. Nosotros trabajamos en función de ellos y por eso no tiene un costo fijo. La familia que puede colabora con una cuota y la que no, bienvenida, están las puertas abiertas para que vengan siempre. Entonces se nos hace mucho más difícil llegar a juntar cierto dinero para hacer ciertas cosas. Estábamos haciendo los baños y lo dejamos parado por falta de dinero, después arreglamos. Este año vimos arreglar la cancha, estábamos haciendo nuevas cosas y bueno, estábamos para arrancar el 15 y el 13 salió la cuarentena lamentablemente y bueno, y todo lo que veníamos proyectando, viendo para invertir, también quedó colgado en nada. Continuamos con más información, nos dirigimos en este caso al partido de Malvinas Argentinas, más precisamente a la ciudad de Granbur. De allí se desarrolló una bataola con golpes de puño en un recreo cuando estábamos jugando un partido de fútbol. Vamos a las imágenes. El hecho ocurrió la semana próxima pasada cuando en el recreo Oasis de la ciudad de Granbur, partido de Malvinas Argentinas, luego de en un partido de fútbol, mientras estaba desarrollando este partido, ocurrió en este predio ubicado en la calle Los Patos 450 de la localidad de Granbur. Se puede ver ahí la gran cantidad de jóvenes y no tan jóvenes enfrentarse a puñetazos en este partido de fútbol, donde se puede ver. Algunos de ellos tenían barbijo, otros no, pero la cantidad de gente que se encontraba dentro de ese establecimiento es impresionante. En un partido de fútbol pasa esto. Ya de por sí, la falla de poder disputarse esto con... Porque no creo que todos los que estamos viendo ahí sean jugadores de fútbol. Debe haber hinchadas que
se metieron en el campo de juego para disputar esta batalla campal, ¿no? Así que, por un lado, la cantidad de gente que se encontraba dentro y fuera de la cancha. Durante el partido de fútbol, donde decenas de personas participando en el encuentro y un grupo de ellos se dieron a golpes de puño y también a patadas, como podíamos ver en el lugar. El complejo deportivo que nos estamos refiriendo, el Recreo Oasis, cuenta con dos canchas de fútbol 5 y una cancha de fútbol 7, ambas de césped sintético, en las cuales se produjo este enfrentamiento. Más allá que en varios distritos de la región estén habilitadas las canchas de fútbol 5, pero no creo que todos esos que estén ahí sean jugadores de fútbol. Tiene que haber hinchadas. Lo que no se puede, sí, a lo mejor enfrentarse a un partido de fútbol, pero no llevar hinchadas, como podemos ver ahí, para poder disputar esta batalla campal. Vuelvo a repetir, no creo que todos esos que están ahí jugaban al fútbol, o sea, o son jugadores, ¿no es cierto? Entonces, o sea, ya de por sí, ingresar a la cancha por una puerta que esté para donde entre los jugadores, entrar 200 personas, eso no está permitido. ¿Sí? 7 contra 7, 5 contra 5, 11 contra 11. Más de eso, afuera. No pueden estar en este complejo y desarrollar esta batalla campal que se llevó a cabo en la ciudad de Granburg, más precisamente en el Recreo Oasis de la calle Los Patos al 450 de la ciudad de Granburg, partido de Malvinas Argentinas. Continuamos con más información. Muchas veces en los partidos de fútbol pasa esto así, ¿no? Estas batallas campales, pero entre jugadores. No sería una locura si entraran todas las dos hinchadas a disputarse un encuentro pugilístico como este que estuvimos viendo recién, ¿no es cierto? Pasamos a otro tema. Decía, nos dirigimos en este caso al partido de Escobar. Le usurparon la vivienda que había alquilado en barrio El Cazador. Una mujer que realmente necesitaba vivir ahí fue usurpada su vivienda. Estaban preparando todo para instalarse. Esta señora tiene un nene discapacitado, necesita el lugar. La dueña de la propiedad es una persona mayor de Capital Federal, donde tuvo que venir al lugar, tener que trasladarse para poder empezar con las acciones legales para finalmente tratar de vaciar. Todavía no está, pero en poco tiempo más tratar de vaciar esta propiedad que lo tenía alquilada. Bueno, lo que sucedió es que yo tengo contratos el 1 de octubre en esta casa que cuida ella, que la dueña vive en Capital. Nada, empecé a hacer arreglos en la casa para poder mudarme y de repente el jueves pasado nos encontramos con un candado nuevo, todo traba, no podíamos entrar. Llamamos al 911, la policía registra, saca fotos, la dueña nos da la orden, entonces cortamos el candado. Ponemos reflector, luz, todo bárbaro, qué sé yo. Al otro día, a la noche, se corta la luz en la casa de ella, se corta la luz en esta que todavía yo no estoy habitando. Bueno, toda una cosa rara, lo cual nos dio miedo. Al otro día de la mañana estaban agazapados ya, metidos dentro de la casa, dos autos, moto, habían cambiado cadena, habían roto la puerta, se habían metido. Bueno, diciendo que ellos eran los dueños de la casa con un papel, con fecha 2001, que ellos decían que eran los dueños, bla, bla, bla. Procedemos otra vez a llamar a la policía, viene la policía, los registra, todo lo que yo había dejado adentro le pedimos que me lo devuelva porque eran de los albañiles para que puedan seguir trabajando, etcétera, etcétera. Bueno, la dueña tiene todos los papeles, tiene todo y ahí están, agazapados, no quieren salir. La denuncia está hecha, ¿no? Está todo formalizado. Sí, sí, sí. Está todo formalizado. Está todo formalizado, la dueña hizo la denuncia, pobre, con todos los nervios encima, porque es una mujer grande, lo que le implica venirse hasta acá con esto de la pandemia, porque viene de Capital. Así que, bueno, todo un dolor de cabeza y los tipos están ahí adentro como si nada. Bueno, ahora que están esperando, la decisión judicial, ¿no? Sí, estamos esperando que los desalojen y después, bueno, estar tranquilos, ¿no? Porque con ese miedo, porque si tienen esta impunidad de venir, meterse y hacer todo lo que hicieron, uno se queda pensando qué viene después, ¿viste? Exacto. Así que el pedido es eso, que la justicia haga todo lo más rápido posible, ¿no? Sí, rápido, porque además ella necesita mudarse.
Teníamos todos los tiempos estrechos y pensados para que ella pudiera mudarse ahora en diciembre. Ella tiene un nene discapacitado y contaba con esa casa. Y la verdad que no es solamente lo que pasa con la casa y la dueña y la usurpación de la propiedad privada. Tiene que ver con su caso particular. Es que le afecta directamente. Uh-huh. Es que su vivienda... Es una vivienda, ¿no? Sí, claro que sí. Claro que sí. Un niño pequeño que se queda en la calle. Uh-huh. Exactamente. Entonces necesitamos que se resuelva rápido. Todo un tema. Esperemos que la justicia tome rápido esto. La policía que sí. Apareció todas las veces que tuvo que aparecer. Sí, no, la policía re bien. Excelente. Lo que pasa que, bueno, son los tiempos, son la justicia, no los pueden sacar. Tuvimos la desgracia de que como la dueña estaba en Capital, no llegó a hacer la denuncia antes que ellos. Ellos metieron una denuncia, entonces ahí se hace más difícil. Y bueno, nada, y empezás, viste. Y la verdad, dos mujeres no nos vamos a poner a pelear con cuatro tipos que ni siquiera sabés quiénes son. ...4469-7466... ...4469-7467, la vía de comunicación con Noticias de la Región aquí en Telered Canal Provincial. Hacemos la última pausa en la información y ya retornamos con más noticias. No se vayan. Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de Turnos 4014-8900. San Isidro, Chacabuco 222, San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939, Olivos, Entre Ríos 1351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Próximamente, nueva sede en Ingeniero Maswich. Teniendo en cuenta la situación particular que estamos atravesando, te recordamos que podés hacer tus consultas de manera online, a través de nuestra sucursal virtual, redes sociales o por teléfono al 0810-810-22253. Cuidémonos entre todos. Telered.
Entramos ya en la parte final de esta edición central del día de hoy de Noticias de la Región. Vamos a la siguiente nota. Muchos de los que vivimos en San Miguel ya nos habíamos acostumbrado a estacionar en lugares debidos, pero sin tener que andar corriendo con el parquímetro, con las monedas, con la grúa que pasaba. Bueno, a partir del lunes 9 de este mes comienza el estacionamiento medido en el partido o vuelve a funcionar. Muy bien, señor director, vuelve a funcionar el estacionamiento medido en este distrito sanmiguelino. El estacionamiento medido volverá a funcionar a partir del día lunes 9 de noviembre. Funcionará con las mismas condiciones que poseía antes de ser suspendido por el tema de la pandemia del COVID-19. El sistema de estacionamiento medido, el SEM, volverá a funcionar igual que lo hacía en el mes de marzo. Está vigente en los siguientes horarios y días. Atención, los horarios: lunes a viernes de 8 a 20 horas y los sábados de 8 a 13 horas. Las tarifas serán las mismas que ya estaban establecidas. Tarifas valor de la hora 20 pesos, valor infracción en pago voluntario dentro de los primeros tres días, con un 50% de descuento de 1.000 pesos. El valor de infracción en el juzgado de falta a partir del quinto día es de 2.000 pesos. También estarán disponibles los métodos de pago virtual. Mediante una aplicación para celulares, los vecinos pueden abonar con su tarjeta de crédito. A su vez, estarán en funcionamiento los diversos puntos de venta de estacionamiento medido y en ellos solo se podrá abonar en efectivo. Atención para todos los que viven en esta zona de San Miguel o los que vienen a este distrito. A partir del lunes 9 de noviembre vuelve a funcionar el estacionamiento medido en el partido de San Miguel. Bueno, ya estamos llegando al final de esta edición del día de hoy de Noticias de la Región. Nos queda simplemente compartir el pronóstico para los próximos 3 días en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Pronóstico suministrado por el Servicio Meteorológico Nacional dependiente de la Fuerza Aérea. Nos dice que el día jueves, el día de mañana, vamos a tener una temperatura mínima de 14 grados con una máxima de 26 grados. Va a estar soleado mañana. El día viernes, ya entrando en el fin de semana, 16 grados de temperatura mínima. Comenzamos el día con estos valores de temperatura, algo nublado, y llegaremos a una temperatura el próximo viernes, ya para empezar a disfrutar un poquito, de 27 grados. Y ya el día sábado, entrando de lleno en el fin de semana, una mínima de 15 grados con una máxima de 27 grados y también soleado. No se esperan precipitaciones para los próximos 3 días en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos volvemos a encontrar, como siempre, mañana a la misma hora acá en Noticias de la Región por el canal 11 Provincial. Que tenga una linda noche. Gracias por habernos acompañado y nos reencontramos. Chao, gracias.